compañeras, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Ya está aquí con todos nosotros nuestra candidata del PRD a la presidencia municipal de Catepec, del PRD y del PT, nuestra candidata Maribel Alba Olvera. Muchísimas gracias. Y les pido una disculpa de todo corazón por esta tardanza. Ecatepec es muy grande, Ecatepec es de todos. Y hoy es un honor estar y ser candidata del PT. Muchas gracias, Toño. Un aplauso al PT. De la izquierda de Ecatepec, de convergencia legítima, porque la convergencia verdadera, la legítima, se quedó en la izquierda, se quedó con el PT y el PRD. Apoya convergencia legítima Maribel Alba. ¡Viva la izquierda de Ecatepec! ¡Viva! La izquierda unida jamás será vencida. La izquierda unida jamás será vencida. Por supuesto que el gobierno democrático del cual son regidores aquí, Raúl Ponce y el compañero Urdapilleta, hago un reconocimiento a este cabildo que hizo un excelente trabajo en la administración que va a terminar. Muchas felicidades a ese cabildo que termina. Un aplauso a este gobierno democrático. Un excelente trabajo de este gobierno democrático que trajo 1,000,000,000 de pesos en 15,000 obras, que invirtió en educación 5 preparatorias y una universidad, que invirtió en cultura un auditorio para la ciudad de Ecatepec, que hizo una banda sinfónica infantil de 150 niños, que instaló una escuela para ciegos, una escuela para sordomudos, una escuela del deporte para la gente con capacidades diferentes, que trajo y bajó los programas sociales a toda la gente, nunca visto en la historia de Ecatepec. Por eso el sol va a brillar el próximo 5 de julio. El PRD ratifica el triunfo. Y vamos a continuar por el mismo camino. Vamos a hacer mejor lo que se hizo bien y vamos a corregir los errores. Continuaremos con los programas sociales eficientes. Apoyo económico a las madres solteras. Becas y útiles escolares a educación básica. Implementaremos programas nuevos. Uniformes gratuitos a hijos de madres solas. Instalaremos el programa de niños talento. Los niños con excelencia académica recibirán un apoyo económico para que terminen y continúen con esa excelencia académica. ¡Un aplauso a los niños! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación de bien! ¡Al hijo del burgués! ¡Educación primero! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación también! ¡Al hijo del burgués! Así es, para el PRD, primero es el pueblo de Ecatepec. Maribel Alba, junto con Toño Trujillo, Abimael, la maestra Dolores, Fernando Vilchis, todos los candidatos del PRD, vamos a combatir la pobreza con el apoyo de todos ustedes. 80% de familias pobres hay en Ecatepec. Por eso es indigno que vengan a pisotear la pobreza comprando votos con 2,000,000 de pesos diario en materiales. Pero ya hicimos un acuerdo. Como lo dice Andrés Manuel, reciban todo al fin que son nuestros impuestos. Y el 5 de julio todo mundo sabemos por quién votar. Por el PT y el PRD. El 5 de julio vamos a triunfar.
Piedra dice, Toño Trujillo tiene las manos metidas en el agua de Catepec de 1.250 litros que le tocan a Ecatepec, se lo han bajado a 600 litros en el tanque de Cerro Gordo. De la línea de caracoles, de 300 litros, se los bajaron a 200 litros. Y cínicamente, violando la autonomía municipal, la CAEM va y saca 200 pipas diario del Cutzamala para ir a cambiarla por votos. Es indigno para el pueblo de Catepec. ¿Ustedes perdonan al PRI esa acción? ¡No! Nos han obligado a hacer un gran movimiento social. Ya estuvimos dos veces en la CAEM. Ya les pedimos que saquen las manos del agua de Catepec. Hemos conseguido una reunión muy ejecutiva donde estará la CONAGUA, la CAEM, Zapase, y también les dijimos que inviten a Marcelo Ebrard con un representante. Esta reunión será el próximo martes a las 4 de la tarde. Todos los que tengan problemas con el agua, ahí los esperamos, afuera del edificio de cristales, en la dirección de gobierno estatal. Un movimiento social en defensa del agua para toda la gente de Catepec. Peñalito, Peñalito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sal de tu agujero, sal de tu agujero, vuelve a tu corral, vuelve a tu corral. Peña Nieto, Peña Nieto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sal de tu agujero, sal de tu agujero, vuelve a tu corral, vuelve a tu corral. Que la saque de Catepec, exactamente, compañeros. Que la saque del transporte. Tiene amenazado a los compañeros taxistas. Aquel que le ponga una propaganda del PRD le retira la concesión. Ah, pero también para poner una propaganda del PRI paga 40, 50 pesos. ¡Qué incongruencia! Que saque las manos de la policía estatal. La policía estatal se lleva compañeros nuestros que están haciendo su trabajo de campaña injustamente. Que saque las manos de este proceso. En el PRD estamos listos, en el PT estamos listos, las organizaciones sociales estamos listas. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. La estructura electoral del PT al 100%, la del PRD al 100%, estamos listos. No vamos a permitir que nos roben la elección como lo hicieron con Andrés Manuel. Nos robaron aquella vez la elección, pero no nos robaron la esperanza. El 5 de julio no nos van a robar la elección y continuaremos con la esperanza. El sol brillará para todo Ecatepec. Maribel Alba no necesita de notarios públicos para firmar compromisos como otros que firman y no lo cumplan. Efectivamente, Toño, con hechos, con más de 200 millones de pesos que bajé de la federación en obras, ahí están. ¡Palabra de mujer! ¡Viva el PT! ¡Viva! ¡Viva el PRD! ¡Viva! ¡Viva la izquierda! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard! ¡Viva! ¡Vivan los candidatos! ¡Viva! ¡Viva los papás! ¡Viva! ¡Viva Ecatepec! ¡Viva! ¡Viva Ecatepec!